no sabes cuándo tienes que cambiar la cadena, cómo cambiarla, no sabes que hay que cambiar la cadena, quédate a ver este vídeo, te interesa. La cadena, como todas las partes de la bicicleta, tiene un desgaste. Entonces tenemos que estar atentos de este desgaste para poder cambiarla a tiempo. ¿Qué pasa si no la cambiamos a tiempo? Pues que desgastaría prematuramente los platos y el cassette, con lo que sería mucho más caro la reparación, de gastarnos unos 20 euros de una cadena a tener que cambiar la transmisión entera, cuando un cassette está en torno a los 50 euros, más los platos otros 50 euros, en fin. De un mantenimiento sencillo pasaríamos a algo más complejo. Nuestra mejor amiga para comprobar el desgaste de la cadena va a ser esta herramienta, una herramienta muy barata, que vale unos 5 euros y que nos va a solucionar este problema. Consta de dos lados, como podéis ver, uno que marca 0,75 y otro 1. Cuando la cadena entra completamente en el 0,75 sería el momento de cambiar la cadena. No debemos esperar a que entre por completo en el lado de 1. Esto lo que mide es el estiramiento de la cadena. Para cambiar la cadena vamos a necesitar estas herramientas: un tronchacadenas para quitar la cadena vieja, una cadena nueva que sea de las velocidades y media que necesitáis, y un pequeño truco, un clip doblado con esta forma que ya veréis ahora más adelante para qué sirve. Lo primero sería retirar la cadena vieja con nuestro tronchacadenas. Esto es una herramienta indispensable para cualquier ciclista. Vale, ahora tendríamos que coger la medida de la cadena. Para eso la tenemos que pasar por el plato pequeño y el piñón pequeño, que va a ser el desarrollo más corto que llevemos. Las cadenas y mano tienen dirección. Donde está la inscripción, el grabado va hacia afuera. En el RAN no tienen dirección, pero el eslabón rápido sí, te marca una flecha de la dirección. Ya tendríamos que coger la medida de la cadena. Para esto, aquí en el plato pequeño y el piñón pequeño, hay que estirar y que tenga un poco de tensión la patilla del cambio, ¿veis? Cómo se mueve, que tenga un poquito de tensión. Y donde tenga esa tensión, es donde tenemos que cortar. Y en este caso, sería aquí, con el tronchacadenas. ¿Os acordáis del útil este que os dije con el imperdible? Pues mira, le vamos a usar ahora para sujetar la cadena. ¿Veis qué fácil? Y pondríamos el eslabón rápido. ¿Veis? Y ahora ahí se engancharía. Ya podemos quitarlo. Vale, ahora llevaríamos el eslabón rápido hacia arriba. Me voy a cruzar. Cruzamos el freno atrás y apretamos el pedal hasta que encaje. Si no lo podemos hacer así, pues desde bajados de la bicicleta, ¿vale? Y así ya tendríamos cambiado la cadena de nuestra bicicleta. Cambiándola cuando corresponde, nos vamos a ahorrar mucho dinero en piezas, que eso nos interesa a todos. Y con la herramienta que os he enseñado para medir la distancia, no tenéis excusa, no tiene nada a cambiarla, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, le dais al globito y nos vemos en el siguiente vídeo.